Autoridades del Ministerio de Salud y la Embajada de Japón inauguraron remodelación de la unidad de salud del municipio de Yoloaiquín, que se encontraba en mal estado y era insuficiente para atender la creciente demanda de usuarios. Este día hay dos actos, uno en San Felipe, Concepción Batres, Usulután, y otro aquí en Yoloaiquín, entregando dos unidades comunitarias de salud familiar, con las cuales completamos 749 a nivel país. Y aquí son 10.000 personas que se van a ver favorecidas ya directamente, tanto aquí como en San Felipe, con la atención directa. 10 recursos humanos de salud atendiendo a la población, que aquí anda alrededor de 5.000 a 6.000 población beneficiada. La directora de la unidad de salud dijo que desde hace tiempo solicitaron las mejoras de la infraestructura en la que ahora intervinieron varias instituciones. Se construyó completamente el módulo A y el módulo B se ha mejorado. Esto pues nos ayuda a dar un mejor servicio a la comunidad, digno para ellos, porque estábamos en una infraestructura ya deteriorada, que ya había caducado su vida útil. El CIBASI es la entidad que mantiene los contactos frecuentes sobre el funcionamiento y resultados del trabajo de las unidades de salud. La coordinadora dice que habrá mejor atención y comodidad tanto para pacientes como para los que allí laboran. El proyecto se trata de una reconstrucción del establecimiento de salud, ya que este ya viene funcionando desde hace muchos años. El proyecto es un esfuerzo de varias instituciones, con la Embajada de Japón, que tenemos, que es nuestro principal financiador, para la readecuación de algunas áreas y la reconstrucción de otra, porque acá este establecimiento cuenta con dos módulos, un módulo completamente nuevo y el otro rehabilitado. La inversión del proyecto fue de cerca de $203,000, en la que Japón donó 125,763. Ministerio de Salud aportó $41,000, la alcaldía $32,955.73 para obras de terracería y construcción de muros. Con el proyecto se beneficiarán unos 9,000 pacientes. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.